Vuelvo con Beatriz Adriana. Vuelvo con el punto de Beatriz Adriana, que resulta, que hace años la entrevisté y esta declaración que está en el archivo del éxito está increíble. Es una declaración muy fuerte. Cuando yo le pregunto sobre Marco Antonio Solís el Buki, nunca más la he escuchado decir esta declaración. De hecho, actualmente Beatriz Adriana condiciona las entrevistas y no le puedes preguntar de Marisela y no le puedes preguntar del Buki. Mire nada más lo que decía. Bueno, yo lo conocí cuando yo tuve la oportunidad de participar como productora de cine, ¿no? Lo traté ahí. Pues fue una época bonita porque pues me enamoré de un poeta, ¿verdad? Que aparentemente pues era buena persona, pero sus acciones decían todo lo contrario. Y yo le decía, tú compones bonito, pero tú no eres buena gente, tú eres mala gente y eso no está bien. Eres malo, y así yo. Entonces, cuando no es coherente un buen compositor con un buen comportamiento, pues no hay coherencia, ¿no? Y hasta que, bueno, él decidió tener amantes y todo, pues adelante, ¿no? Se libre y se acabó. Tuve a mi hija, que es lo más importante, y eso es lo más importante de esa época. En el espectáculo de repente hay muchos mitos, y yo le quiero preguntar hoy a Beatriz Adriana, ¿es cierto que Marisela fue la culpable de ese divorcio? Mario. Bueno, para secarse necesitan dos, ¿no? Claro. Tanto tiene la culpa el que se roba la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, pues sean felices, es que Dios los bendiga, ¿no? Y se acabó. ¿Qué? ¿Escucharon lo mismo que yo? En este audio, que es archivo al éxito, Beatriz Adriana dice, el Buki es una mala persona y yo se lo decía. No, no, es que esto lo tenemos que volver a repetir. Esperen, Bueno, yo lo conocí cuando yo tuve la oportunidad de participar como productora de cine, ¿no? Lo traté ahí. Pues fue una época bonita porque pues me enamoré de un poeta, ¿verdad? Que aparentemente pues era buena persona, pero sus acciones decían todo lo contrario. Y yo le decía, tú compones bonito, pero tú no eres buena gente, tú eres mala. No, 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 no. Esta declaración es épica, le insisto. Hoy, si ustedes van y le preguntan a Beatriz Adriana sobre el Buki, no les va a contestar. Si le preguntan sobre Marisela, no les va a contestar. Es una regla que trae ya Beatriz Adriana. Pero en aquel momento, cuando yo la entrevisté, pues hablaba y hablaba fuerte y hablaba rudo. Y este comentario fue de verdad épico porque está diciendo así de sencillo, así de simple, era una mala persona. Yo le decía, compones muy bonito, pero no te comportas nada bonito. ¿Qué declaración de Beatriz Adriana? Les digo que los archivos al éxito están buenos, están interesantísimos porque nos dan un contexto de muchas cosas que hoy son diferentes, que hoy han cambiado, que hoy ya no conseguimos estas mismas declaraciones, pero está increíble el comentario de Beatriz Adriana. Y a ver, díganme lo contrario, díganme lo contrario. Le creo a Beatriz Adriana, dice Daisy Daisy, Expedientes Secretos Alex, dice Georgina. Épico, épico. Sí, no, sí, está padrísimo, está padre este.